Haryom, prepárense para comenzar. Adopta una asana cómoda con piernas cruzadas, preferentemente sentado, sentada sobre un almohadón, manos sobre rodillas, con dedo índice sobre la base del pulgar, con palmas hacia arriba en chin mudra o hacia abajo en Gyan mudra. Columna y cabeza en una línea y ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos toma conciencia de la posición del cuerpo. Toma conciencia de la posición de las piernas. Senti los puntos de apoyo de pies y piernas contra el suelo. Y busca que estén relajadas. Toma conciencia de la posición de la espalda y de la cabeza. Relaja los hombros, brazos, manos. Relaja el rostro, en especial ojos y mandíbulas. Se consciente de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies percibiéndolo como una unidad. Y visualiza el frente del cuerpo en la posición en la que estás. Enfoca tu atención en la respiración en las fosas nasales y observa la entrada y la salida natural del aire a través de ellas. Sentí el aire entrar fresco y salir tibio. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra OM. Inhala. Pueden abrir los ojos y van a comenzar de pie primero con la serie TTK. Voy a mostrar primero Tadasana. La voy a recordar quienes ya vienen haciendo el, el curso ya la conocen. Entonces, pónganse de pie. Dejen los pies juntos. Tronco y cabeza en línea. Entre las dedos de las manos. Giren las palmas y eleven los brazos. Flexionen codos y apoyen dorsos de las manos sobre la coronilla de la cabeza. Y por un momento antes de empezar, cierren los ojos. Y tomen conciencia de esta posición de pie. Y sientan cómo se reparte el peso, cómo se apoyan las plantas de los pies en el suelo. Y recorran todo el cuerpo percibiendo la posición erguida, con el pecho abierto. Y observen la respiración. Normal, tal como está. Ahora abran los ojos, enfoquen la vista en un punto. Al inhalar, eleven talones, estirando bien en peines, estiren todo el tronco y estiren bien los brazos, con los dedos de las manos que quedan entrelazados, palmas hacia arriba. Exhalando, apoyen los talones y los dorsos de las manos sobre la cabeza. Inhalen dos. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen cuatro. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Inhalen seis. Exhalen seis. Inhalen siete. Exhalen siete. Inhalen ocho. Exhalen ocho. Inhalen nueve. Exhalen nueve. Inhalen diez. Exhalen diez. Suelten las manos, relajen hombros, relajen brazos. Diría que es la siguiente asana, la muestro una vez. Recuerden que es un estiramiento lateral, ¿sí? Que no se debe torcer el tronco, no se debe ir hacia adelante y que los talones quedan bien apoyados. Entonces, pies separados el ancho de hombros. Entre las dedos de las manos, giren palmas, eleven los brazos bien estirados, ahora sí, bien estirados. Inhalen ahí al exhalar, lleven el tronco hacia el lado derecho, exhalen todo el aire. Inhalen volviendo al centro, exhalen por completo hacia el lado izquierdo. Inhalen al centro, exhalen lado derecho 2. Inhalen al centro. Exhalen lado izquierdo. Inhalen al centro. Exhalen lado derecho 3. Inhalen al centro. Exhalen lado izquierdo. Inhalen al centro. Exhalen lado derecho 4. Inhalen al centro, exhalen, lado izquierdo. Inhalen al centro, exhalen, lado derecho 5. Inhalen al centro, exhalen, lado izquierdo. Inhalen al centro, suelten las manos, relajen los brazos, relajen los hombros. Y ahora Katy Chakrasan en la versión dinámica, también la recuerdo. la respiración es libre y cuando vuelven al centro los brazos quedan en esta posición aunque sea por un segundo sí o sea no es que se paran pero digo esto porque es muy común como que uno se desarme y no es esta la asana ¿sí? es más bien firme y se abrazan y la cabeza acompaña ¿no? Al tronco en esa torsión los pies no se mueven de lugar pies separados ancho de hombros estiren brazos en cruz y comiencen con respiración libre Despacio detengan el movimiento, acerquen los pies, cierren un momento los ojos y observen las sensaciones. Observen la respiración, vayan más allá del cuerpo, del cuerpo físico, perciban el prana, la energía. Y luego abran los ojos. Y la siguiente asana, padahastasana, una flexión de tronco hacia adelante, la muestro también. Bien, entonces de pie, pies separados, apenitas o juntos si es que hay buena elongación, las rodillas siempre estiradas. Inhalen profundo y a medida que exhalen, acerquen mentón hacia el pecho y vértebra a vértebra, flexión de tronco. ¿Hasta dónde lleguen? Si llegan pueden poner los dedos de las manos un poquito debajo de los dedos de los pies. Y si no, hasta donde lleguen, relajen bien hombros, brazos, manos, pasen el peso del cuerpo un poquito hacia adelante, hacia los dedos, y respiren más profundo, sobre todo a medida que exhalan. Que es en la exhalación donde se relajan los músculos y por ende pueden estirarse progresivamente. No tironen, no hagan rebotes. Flexionen ligeramente las rodillas, inhalen y suban vértebra a vértebra, siendo la cabeza lo último. Inhalen nuevamente y al exhalar otra vez mentón hacia el pecho y vértebra a vértebra, flexión de tronco. Y mantengan. Inhalen y suban vértebra a vértebra. Última ronda con la próxima exhalación, mentón hacia el pecho y vértebra a vértebra, flexión de tronco. Inhalen. Y suban, mantengan ojos cerrados un momento, observen las sensaciones y, y luego siéntense, así les recuerdo. Supta Pavana Muktasana Bien, entonces acuéstense boca arriba. Por un momento sientan los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo. Piernas estiradas y juntas. Y flexionen las piernas hacia el abdomen. Abrácenlas. Que no se crucen los tobillos. Y entrelacen dedos de las manos. Que no quede una mano en cada rodilla. Quédense un momento así. Hombros relajados, mentón ligeramente hacia el pecho, registren el estiramiento. Inhalen profundo. En la exhalación, acerquen frente hacia rodillas, sostengan sin aire un momento, usen la fuerza abdominal. Inhalen y apoyen espalda y cabeza. La próxima vez que exhalen, otra vez acerquen frente hacia rodillas y sostengan sin aire. Inhalen, apoyen espalda y cabeza. Última ronda, exhalando frente hacia rodillas. Mantengan. Inhalen, apoyen espalda y cabeza, suelten las piernas, apoyen plantas de los pies, estírenlas, observen las sensaciones. Y ahora pueden girar boca abajo o por un momento sentarse. Si les muestro la siguiente asana. Atención, esta nunca la guié antes, requiere tono abdominal y flexión posterior. Estiramiento, es una flexión, estiramiento posterior. Eh, si bien, como suelo decir en, en algunas clases, en este, este curso no está preparado para quienes tengan problemas como hernias de disco, presión alta sin controlar, ¿no? algo eh, delicado con lo que tener precaución. Está pensado para quienes ya además conocen las la práctica. Eh, pero aclaro, por las dudas, esta sana no es apta si hay problemas cardíacos, presión alta que no esté controlada, eh, problemas, alguna hernia eh, en el área del abdomen, ¿sí? hernia de disco lumbar. La voy a mostrar, es bastante exigente. Voy a mostrar la versión tradicional, que es la que voy a guiar, pero también voy a mostrar después una alternativa por si sienten que es demasiado. Esa es la versión tradicional. Ahora, si sienten que les falta tono abdominal, voy a mostrar como una alternativa. En esta segunda opción se ayudan con las manos, ¿sí? Las manos apoyadas a la altura de la zona lumbar, un poco más arriba del sacro, y se ayudan. Yo les voy a guiar la versión tradicional. Por supuesto que si necesitan hacer menos de las que guío, háganlo, ¿sí? Bien. Acuéstense boca arriba. Todo el tronco en una línea, piernas juntas, brazos estirados hacia atrás. En línea con las orejas. Acerquen la zona lumbar un poquito hacia el suelo empujando con el abdomen hacia abajo. Inhalando, se sientan. Los brazos permanecen en línea con orejas. Y al exhalar, flexionan el tronco hacia adelante con cuidado hasta donde lleguen. Sostengan un momento ahí. Al inhalar, enderezan el tronco, los brazos vuelven a estar en línea con las orejas. Y al exhalar, redondean la zona lumbar y se van acostando vértebra a vértebra. Ese como redondeo, metiendo el ombligo hacia adentro, es para no caer y golpear. Dos, inhalen, se sientan. Exhalen, flexión hacia adelante. Inhalando vuelven a enderezar el tronco. Al exhalar, se acuestan. Tres, inhalen, se sientan. Exhalen, flexionan el tronco. Inhalen, se sientan, enderezan el tronco. Al exhalar, se acuestan. Cuatro, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Cinco, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Últimas dos inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Relajen brazos, separen un poco los pies, permanezcan en Yabazan unos momentos y observen las sensaciones, la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Permanezcan un poquito más en Yavasana, observando el ritmo respiratorio, que se normalice por completo. Y luego giren un momento boca abajo o siéntense, así les muestro, Viparita Karani Asana. La postura de la media vela es una asana invertida. La voy a mostrar. En esta asana, esta asana no es Sarvangasana, la vela completa, es la media vela, en donde el no se ejerce presión sobre el cuello, ni tampoco se cierra la garganta. ¿sí? El peso está. Fundamentalmente en los brazos que sostienen el tronco y un poco en la espalda y pierna. ¿no? Y también hay un, un poco de equilibrio. La voy a mostrar. En esta, esta asana, quien nunca la haya hecho, si no se siente seguro, segura, puede permanecer en yavasana cerrar los ojos, pueden visualizar que la hacen perfectamente, pero siempre con precaución, no se sobreexijan, no deben tensionar el cuello, ¿sí? Eh, bueno, y... Para subir y para bajar, se usa el tono abdominal, recuerden no bajar como una bolsa de papas golpeando y no bajar levantando la cabeza, ¿sí? Bueno, ya con todo lo que practicaron, recién lo tienen bien. Acuéstense boca arriba, yo se los voy guiando, van a subir con retención. Primero acuéstense. El cuerpo firme, las piernas juntas, brazos cerca del tronco con palmas hacia abajo. La zona lumbar en contacto con el suelo. Inhalen. Retengan el aire y ahí levanten las piernas y con impulso levanten la cadera y con las manos sostengan la espalda. Respiren normal en la posición y permanezcan. Y si necesitan desarmar antes de que lo indique, háganlo. Y si no, permanezcan observando la respiración. Dejen los tobillos relajados, los pies juntos. Con una exhalación y tono control abdominal, estiren los brazos, apoyen bien las palmas en el suelo y van descendiendo vértebra a vértebra. Así, los, las piernas se acercan un poquito hacia el rostro y van descendiendo hasta quedar en Shavasana. Y observen los efectos. Tómense una pausa antes de seguir. Siguiente asana es Matsyasana, el pez, que eh, funciona como una contrapostura de esta asana y además nos falta la flexión hacia atrás, que es lo que nos da esta asana. La voy a mostrar. Si hay problemas cervicales, como hernia disco, por ejemplo, esta asana no, es, no está indicada. Los brazos en Matsyasana pueden ir cerquita del tronco o como lo voy a hacer yo, eso es personal. Bien, entonces acuéstense boca arriba. En esta asana tampoco hay presión en el cuello ni en la cabeza, está más que nada en los brazos. Entonces, boca arriba, piernas juntas, estiradas, relajadas. Dejen los brazos, pueden dejarlos bien cerquita del tronco si así les resulta bien, y si no, abajo del tronco. Ya el tórax se abre, se acercan los omóplatos. No se salen los codos para afuera, quedan bien abajo del tronco. Y luego, inhalando, flexionen los codos, empujando el suelo, levanten el pecho. Imaginen que los tiran desde el esternón, en el centro del pecho, hasta el techo. Y la cabeza va cambiando de apoyo de acuerdo a cuánto eleven el tórax. La cabeza, por supuesto, apoyada, no en el aire. Y van a mantener respirando más profundo con conciencia de esa apertura de tórax, de garganta. Pueden cerrar los ojos mientras la mantienen. Y en esta asana también, si necesitan desarmar antes de que lo indique, háganlo. Y si no, permanezcan conectados, conectadas con la respiración. con una exhalación de espacio desarmen, relajen los brazos. Observen un momento. Siguiente asana es una torsión, Java Udarakarshanasana. La voy a guiar y mostrar al mismo tiempo. La guío prácticamente en todas las clases. Así que si alguien se siente perdido, la puede mirar y si no, simplemente siga las instrucciones. Entonces, acostados boca arriba, piernas estiradas y juntas y brazos estirados en cruz, con palmas hacia abajo. Flexionen la pierna derecha y apoyen la planta del pie sobre la rodilla izquierda. Apoyen la mano izquierda sobre la rodilla derecha. Inhalen ahí y al exhalar hagan la torsión acercando la rodilla hacia el suelo, girando el tronco todo lo que puedan y giren la cabeza mirando la mano estirada. Y mantengan la mano izquierda, en este caso todo el tiempo apoyada sobre la rodilla porque esa suave presión contribuye a la torsión. Respiren normal mientras mantienen esta asana. Inhalando vuelvan al centro, estiren la pierna y luego flexionen la izquierda, apoyen la planta del pie sobre la rodilla derecha, mano derecha a la rodilla izquierda y al exhalar hagan la torsión y giren la cabeza mirando la mano izquierda y permanezcan respirando normal. Inhalando, vuelvan al centro, estiren la pierna. Y ahora sí, suficientes asanas por hoy. Quédense así en yavasana, boca arriba, con los pies separados, un poco más del ancho de caderas. Los dedos ligeramente hacia afuera. Los brazos relajados a los lados, con palmas hacia arriba. Tronco y cabeza en línea y ojos cerrados. Por unos momentos, simplemente observa cómo está el cuerpo. Luego de toda la práctica de asanas, ¿qué diferencias encontrás respecto al inicio? Observa el ritmo de la respiración. Toma conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza, y por un costado sentate para seguir con pranayama. Y sí, sentate de una manera cómoda con la columna y la cabeza en línea. Eso es fundamental. Y en cuanto a pranayama, voy a explicar todo ahora para no andar cortando en, el, en la mitad de la práctica. Primero van a hacer nadiyodana, que es la respiración alternada, como prácticamente todas las clases. Siempre se inicia con ese pranayama. Yo la voy a ir guiando, voy a recordar ahora cómo es la posición de las manos. Se usa siempre mano derecha, va frente al rostro, se apoya el dedo índice y mayor en el entrecejo, esos dos dedos juntos en el entrecejo no se mueven de ahí. Y para alternar la respiración por las fosas nasales, tapan la fosa derecha con el pulgar y usan el anular para la izquierda, esos dos. El chiquito no va a tocar el rostro en ningún momento, ¿sí? Esa es, esta es la posición de las manos, ¿sí? No va girado el tronco, no. La mano es la que va al frente. Y luego les voy, les voy a indicar la respiración, que va a ser inhalación en un tiempo, exhalación en el doble de tiempo. Y ahora les voy a explicar Kapalabati, que ya la he guiado, pero hace varias clases atrás. Es una práctica, es un pranayama revitalizante, ideal para hacer si, si lo hiciesen, el momento ideal es la mañana porque revitaliza, ¿sí? Otorga claridad mental. La, lo voy a mostrar una vez. En este pranayama, la exhalación, se tienen que enfocar en la exhalación, que es la exhalación forzada, y la inhalación ocurre sola, ¿sí? Es así. Así es el pranayama. Háganlo lento para dar tiempo y ser conscientes de cómo la inhalación ocurre, ¿sí? Pueden poner la mano en el abdomen para tener un mayor registro y sean conscientes de que cuando exhalan el abdomen entre, ¿sí? Digo esto porque veo mucho que exhalan y sacan el abdomen para afuera y eso es algo totalmente forzado, antinatural, no. Entonces, ustedes se enfocan en la exhalación, es un proceso inverso a lo que uno usualmente tiene en la mente. Entonces, cuando exhalan el abdomen entra, entonces golpean un poquito el ombligo hacia la columna y dan tiempo a la inhalación para que vuelva a expandirse. Eh, ténganlo muy presente eso. Esta parte tiene que estar quieta y el rostro relajado, ¿sí? Eh, no tienen que fruncir nada del rostro. Todo el enfoque está en el abdomen. Bien, dicho esto... Vamos primero con Nadi Yodana. Antes de comenzar, acomoden la posición y cierren los ojos. Y busquen estar estables, estar firmes. Y observen la respiración en las fosas nasales. Y establezcan el ritmo respiratorio. Busquen inhalar en un tiempo. Por ejemplo, inhalan contando mentalmente hasta dos. Exhalan contando mentalmente hasta cuatro. Una forma de contar mentalmente es OM1, OM2 al inhalar. Al exhalar, OM1, OM2, OM3, OM4. O la duración que le quede bien a cada uno. No tienen que hacer ningún esfuerzo. Cuando hayan establecido el ritmo, lleven mano derecha frente al rostro, dedo índice y mayor en el entrecejo. Esto es nasagra mudra. El pulgar tapa la fosa derecha. Exhalen el aire restante por la izquierda y comienzan inhalando por la izquierda. Cuando completen el anular tapa la izquierda y exhalan por la derecha. Inhalan por derecha, la tapan con el pulgar y exhalan por izquierda. Esa es una ronda. Continúen hasta que les pida de finalizar. Cuando exhalen por la izquierda, finalicen la ronda. Bajen el brazo y respiren normal, manteniendo ojos cerrados. Y ahora, si no están familiarizados con Kapalabati, pongan una mano en el, en el abdomen, en el ombligo. Tomen una inhalación profunda y comiencen con 10 exhalaciones forzadas. Al terminar, tomen una inhalación y una exhalación profunda y lenta. Siempre mantengan ojos cerrados. Vuelvan a inhalar profundo y comiencen con la siguiente ronda. Cuenten otras 10 exhalaciones. Al finalizar, tomen una inhalación y una exhalación profunda, lenta. Y luego respiren normal y simplemente observen los efectos. Y acuéstense en Yavasana para una breve práctica de relajación. Pueden abrigarse poner una almohada debajo de la cabeza. Dejen los pies separados un poco más del ancho de caderas, con los dedos ligeramente hacia afuera, brazos a los lados con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en línea y ojos cerrados. Hacé los ajustes que necesites. Y luego mantén la quietud. Recorre con tu conciencia todo el cuerpo, de pies a cabeza. Sentí los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo y entregale todo el peso al suelo. Observa tu respiración. Observa tu respiración en el abdomen. Cuando inhalas, el abdomen se expande. Cuando exhalas, se relaja. Imagina que inhalas paz, serenidad. Y que exhalas tensiones y cansancio. Y vas a comenzar con la rotación de conciencia. Lleva la conciencia a cada parte nombrada. Repetí mentalmente el nombre. Al ritmo al cual las menciono. Empezando por mano derecha. Dedo pulgar. Índice. Mayor, anular, meñique, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado derecho, cintura cadera, muslo, rodilla, canilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, Quinto dedo. Los cinco dedos juntos. Todo el lado derecho del cuerpo. Dedo pulgar de la mano izquierda. Índice. Mayor. Anular. Meñique. Palma. Dorso. Muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado izquierdo, cintura, cadera, muslo, rodilla, canilla, pantorrilla. Tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto dedo. Los cinco dedos juntos, todo el lado izquierdo del cuerpo. Parte posterior. Conciencia del glúteo derecho. Glúteo izquierdo. Parte baja de la espalda. Parte media. Homóplato derecho. Homóplato izquierdo. El espacio entre los homóplatos. Parte de atrás de la cabeza. Coronilla de la cabeza parte anterior, conciencia de la frente, si en derecha, si en izquierda, ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, ojo derecho, ojo izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda, Mejilla derecha, mejilla izquierda. Fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Punta de la nariz. Labio superior, labio inferior. Los dos labios juntos. El mentón. El cuello. La garganta. Clavícula derecha, clavícula izquierda, lado derecho del tórax, lado izquierdo del tórax, centro del tórax, el ombligo, abdomen, suelo pélvico, inglés y las mayores partes del cuerpo. Toma conciencia de toda la pierna derecha, toda la pierna izquierda, las dos piernas al mismo tiempo, todo el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, los dos brazos al mismo tiempo, toda la espalda. La parte anterior del tronco, la cabeza, todo el cuerpo, conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo, todo el cuerpo. Comenzar a respirar más profundo. Con cada inhalación, externaliza la mente, percibiendo los sonidos, recordando en dónde estás. Y con cada exhalación, sentí la paz y la armonía generadas por la práctica. Con cada inhalación externaliza la mente. Con cada exhalación sentí la armonía interior. Empezaba a mover los pies, las manos, la cabeza de lado a lado y con los ojos todavía cerrados empezaba a desperezarte. gira hacia un costado del cuerpo y desde ahí sentate de una manera cómoda, estable, firme. Y volví a cerrar los ojos y toma conciencia del cambio de posición. Percibí cómo está el cuerpo la respiración y el estado mental luego de la práctica. Lleva la conciencia al entrecejo, visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra Om y Om Shanti. Inhala. Shanti, shanti, shanti. Harium. Harium Con ojos cerrados, froten las palmas, generando calor, y lleven el centro de las palmas sobre los ojos. Y ahí los pueden abrir o pueden repetir esto algunas veces más. Hariom Tatsat. Los espero a la próxima clase.